¿Me está escuchando? ¿Qué se está escuchando acá? A ver. A ver, la mierda esta me muestra que está muy fuerte todo. Aparte, cada vez que tecleo algo, suena como muy fuerte. Y aparte, todo el principio me parece que no tenía sonido, porque se estaba escuchando otra cosa. Me parece, no sé. El tema es que estoy usando el VoiceMeter Banana. Ay, no sé, tengo miedo. El otro día se me reseteó todo porque no me acuerdo qué chota hice. Y el, no sé, el VoiceMeter dijo chau, nos vemos. Oiga, te voy a desconfigurar toda la mierda. Así que acá estoy peleándome, no me acuerdo cómo se usa en general. Que hacía cada cosa. No sé. Tengo mucho miedo. ¿Te apago esto? ¿Se me sigue escuchando? Sí. Ok. Listo. Es todo lo que tenía que saber. ¿Te apago esto? ¿Esto? ¿Esto? Ok. También se me escucha. No tiene nada que ver. Ah, estoy apagando absolutamente todo, a ver si en algún momento dejo de escucharme. Ah. No sé. No sé. Uy, no escucho el juego ahora. ¿Serían estos? A ver. No.
Ahí está, listo. Ya escucho el juego. Ah, ok, ya entendí. Ya sé lo que hice. Listo. Bueno. Halo Infinite. No le quedan muchas cosas. Me queda encontrar esto, los escuadrones. Y otros tipos de objetivos y matarlos a todos. Y listo, supongo. Voy a apretar control un rato en vez de shift porque, bueno, estaba jugando Risk of Rain y así funciona Risk of Rain. ¿Qué armas tengo? Ok. Otra vez. Me encontró. Ja. Bueno, mi opinión final, ya que estamos. ¿Puedo pegar a esto? No parece. Mi opinión final del juego, ahora que estamos terminándolo claramente, es que está decente. El gameplay está bien, las historias me chupan tres huevos como siempre. Por desgracia este Halo es más genérico que el resto. Y tiene el problema, o yo tengo el problema más bien, de que nunca me entero nada de las historias de Halo. Tipo, ninguna campaña de Halo me puedo acordar perfectamente qué carajo le pasa. ¿Qué carajo pasa? ¿Qué le pasa al señor Halo? ¿Qué le ocurre? ¿Te puedes curar? Gracias. Hay un sniper allá arriba, lo vi. Bueno, me va a poner nervioso al resto de él. Han hinchado la bola, loco, con los refuerzos. Ay, ¿qué hice? See how he fares against a Spartan. Boom. Hacemos así dos veces. No hacemos así tres veces porque no se puede hacer. Ya está cargada, sí. No, le pasó por arriba y me morí. Bueno. Jaja. ¡Boom! ¿Se murió? Sí. No, ya me voy, ¿qué te pensás? Soy boludo. Pero... bueno, ponele. Voy a entrar con granadas ahora. Aparte del... primero eso. Segundo, tirar granadas para todos lados. No sé. Que lo parí. Es que si no lo mato rápido, pasan más cosas. Listo, se murió. Ah, la puta madre, me voy a morir. Ya está. ¿O no? Ya está.
Listo, no hay más refuerzos, porque no está el evento principal, por decirle de alguna forma. Oh, boludito. Voy a cambiar esto un toque. ¡Qué hijo de puta! Me puso una granada encima. Me dejé igual yo también, pero bueno. That's a wrap on Bitbap. I think you just killed the universe's deadliest grunt. And that's one less hassle for the UNSC on this run. Bueno, tengo una pistolita de estas nuevas. Qué bien, porque son muy útiles. Lo más importante es que sacamos eso del mapa y listo. Qué mala mierda esta del Mjolnir también. Allá. Si no fueran lentos, usaría los WASP. O sea, mala idea no es. Bueno, después agarro uno. Ahora estoy muy cerca de lo que estoy haciendo. Pero para estas cosas específicamente, para objetivos no. Porque no pegan tanto como yo quisiera. Son difíciles de manejar, qué sé yo. Pero para estas cosas que tienen 3-4 enemigos y vengo a buscar un coleccionable nomás. Para estas cosas sirve el WASP. Mira, una torre. Y un Banshee. A ver si veo la torre. Sí. Y había otra. Ah, no. A ver. Me dieron boa. Voy a buscarme un WASP. WASP. Y listo. Loco, me lo rompiste. Lo mataron a alguien, no. Así no se juega. Entre sí sano. ¿Qué tal, güey? ¿Viste el video de CB de cosas? ¿De Duke Nukem? Hace un montón que no juego eso. No, pero salí. ¿No? Es un juegazo el Manhattan Project. Y me alegra que piense lo mismo. Tipo, ese es el resumen. El último juego de Duke Nukem que estaba bueno. No escuché al gran, no me importa, sinceramente. Está bien válido. Pero eso, el Manhattan Project es un juegazo. Lo jugué cuando tenía muy poca edad para jugar un juego de Duke Nukem, eso seguro. No sé, debo haber sido con 10 años, algo así. Y me acordaba que era un juegazo.
No lo había asociado nunca a los otros juegos 2D de Duke Nukem. O sea, no había pensado. Había pensado, ah, ¿por qué este no es un shooter en primera persona? Claro, porque los primeros dos no lo son. Tiene sentido si lo ves así. Pero nunca se me había ocurrido en mi cabecita. Qué gracioso, nunca me doy cuenta cuando popean árboles, pero ahora los estoy viendo. Sobre todo estoy viendo que el fondo está feísimo. Uy, ¿y eso? Bueno. ¿Qué era esto? Me olvidé. Ah, un núcleo espartano. Y por la estructura que es, esto debe estar por los costados. Tipo, debo tener que entrar al lado de algo. Ah, acá había una puerta cerrada y no sabía cómo abrirla. ¿Sabes qué? Ese lo voy a googlear después en mi tiempo libre, total. Porque no sé qué mierda conseguirlo. Y seguramente no termina hoy el mapa, así que... Ese lo vamos a dejar para después. Chao. Acá había un fuego. Que lo parió. Pero esto va a ser el gameplay de hoy. No tengo ganas de soltar la W, pero tengo ganas de tomar agua. Bueno, basta. Hola, Manu. ¿Puedo girar con el coso acá? No, espera. Le voy a pegar al escritorio. ¡Ay, el ventilador! Lo amo, pero está en el medio. ¡Uy! No se ven muy bien los giros. Qué desgracia. ¿Y esta silla encima? ¡Puta madre! Estaba haciendo yo esto. ¿El otro? No aparece. Siguiente cosa, ¿está disparando algo? Sí, bueno, Raúl de armadura. Una cosa tiene que haber, no es que no estoy viendo. O sea, toda esta zona liberada ya. Y perfecta. Y acá. No me quiero teleportar, no tengo ganas de hacer otro fast travel, pero tampoco lejos todo esto. Justo. Entonces, me convendría ir ahí. Hacer estos dos de camino. Volver. Hacer estos. Voy a ir acá. Ah, voy a ir desde acá y listo, me chupa un huevo. ¿Para cuál marqué? Sí, ok. Cualquier cosa, si me hacen daño, me busco otro. Que también es una gran idea. Raúl Chief, el hermano de Master Chief. John Freeman, sí. No lo había pensado, pero sí.
¿Quién? Ay, que me enteré del video de John Freeman por un coso de Homestuck. Tipo. Ahí en Edith. Que usa David a Dirk. Y así fue como me enteré del video de John Freeman. Entonces, acá, en esa torre. Al final no tenía que teleportarme ni nada. Perfecto. Pero ahí está la base, cualquier cosa. Hoy va a ser un directo aburrido, ¿eh? Ya aviso ahora porque... Perdón, me estoy viendo en la cámara. Era importante porque pensé que tenía delay, pero no. La vez está pasando un poco mal el OBS, nada más. Ah, mira, este es el coso. La prisión esa rara del primer jefe. Ahí está. Dios, si me da pinta que si iba a caer, me mato. Bueno, igual es un teleport nada más lo que tengo que hacer. Si se cae, pero. Pero no quiero. Uy. Bloqueando cosas multijugador, aunque no me sirvan para nada. ¡No, el hijo de puta! No me lo rompí porque me hubiera muerto, pero qué forro, Dios. Hay un audio ahí también. No, eso también, los audios no aparecen en el mapa. Aparecen aparecen así, como marcados como un numerito ahí abajo, pero no aparecen en el mapa. No sé cómo carajo los voy a encontrar. Tampoco me parece increíblemente grave y aparte los puedo buscar, qué sé yo. Otra vez, lo que no aparezca en el mapa lo googleo y listo. Ni siquiera tiene que ser hoy, ya mismo. Ok. Bueno, esto no está en condiciones de seguir volando en realidad, pero yo lo voy a usar. No sé por qué le doy enter. Dice rompe y me muero, revivo y me busco otro. Es más, ahí hay una base. Ahí donde explotó. No importan los núcleos partan, por favor. Sí, ya está.
¿Qué necesidad de cubrir estos cosos también? Listo. Imagínate que te asignen a cubrir un cosmético del multiplayer. Pero faltan 8 seguidores, ¿eh? ¿Verdad? Pero qué difícil. Otra cosa en el mapa. Estos son las boas. Aquí viene escuadrón. Voy a ir a esto, pero voy a pasar si puedo por un... Sí, aquí paso derecho, perfecto. Voy a cambiarlo. Porque si me voy con esto, me lo rompen. Listo. La granada no era necesaria, ¿no? Así, así no lo captura el enemigo. Hay un audio por acá. Por acá, acá. Brum brum. Basta, no me importa. Ah, para allá abajo el objetivo. Perro. ¿Puede ser que esté sonando demasiado la porquería de fondo? ¿Más de lo normal? ¿Habré dejado el micrófono muy sensible? Porque estoy viendo que no se apaga cuando no estoy hablando. Y me preocupa. ¿Está reaccionando al sonido del juego? Voy a mutear el juego. Voy a prender el. O sea, el escritorio. Voy a prender esto. Voy a mutear el juego. Voy a prender mi directo. El escritorio. Voy a escuchar. Creo que se está escuchando por los dos cosos. ¿Por qué? Creo que se está escuchando por los dos cosos. ¿Por qué? ¡Ah! Ok. Ah. Listo. Solucionado. Soy tonto y no sé usar el voice meter banana. Perdón. No, moto de mierda de fondo. Going by his rap sheet, he's pretty dangerous, even for a chieftain. No, mirámelo. Ay, sí, voy a venir con un vehículo así más fácil. Tienen porquería eléctrica.
¡Pum! Me morí. Tengo que ver a aquel. Ese. Por eso. Hola. ¿Te morís? Ah, porque... No vale la pena si están estos dos vivos, ese y aquel. Listo. Arriba, Master Chief, carajo. Sí, 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 ya está. That's a wrap on the target. Let's clean up the rest of them. Y el resto supongo que es esta gente de acá nomás. Ahora voy a buscar su arma. Monsters to ever plague the UNSC. The banished get weaker with every HVT we take out. Keep it up, Chief. Brum brum. Siguiente cosa. Siguiente cosa sería ir acá a una torre de propaganda, por ejemplo. Hacia el horizonte con el sol de fondo. Ojalá tuviera algo más de entretenimiento en mi cabeza. No sé, una conversación interesante o un video, ¿no? No sé. Lo que sea, pero... Algo que me ayude a sobrellevar esta limpieza de mapa. No. Eso no se pregunta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me disparan! No, déjame en paz. Qué necesidad de tirarme rollito, loco. Ahí lo vi. Me iba a quejar con el mapa de que no estaba lo que estoy buscando y lo vi justo. Sigue esto. Sobre Venezuela. Ah, sí, está quedando Argentina. Listo. No sé nada más. Me lo enseñó Twitter eso. Otra cosa. Ahí está. Sí, empezó a verga en su... ¡Ay!
Hay otro sniper por ahí, pero no me importa, me voy. Escuadrón. Una torre. Tendrá que esperar el escuadrón. Listo. Ocho, me está snipeando de 70 kilómetros, listo. O sea, tiene sentido, para eso es un sniper, pero... Listo, dale. A la ura. ¿Te creen que voy a hacer todo, loco? Me van a romper el wasp. Medio me estoy obsesionando con la nave que se va. ¿Contra qué se están peleando? Ah, ok, ya entendí. ¿Más? Basta, basta de alienígenas en general. Basta, basta, basta. Listo. Tiene que haber algo más por esta zona. Esto. Yo primero voy a ir acá. Y quiero más agua. ¿Me puedo quejar de calor? Seguro Venezuela se está quejando más de calor, porque viven al lado del Ecuador y eso es muy caluroso, pero... ¿Me puedo quejar yo del calor? Porque, Dios, qué calor. Acá hace más calor, allá están acostumbrados, ok. No puede hacer 30, 40 grados, loco, estoy cansado, basta. Si otra provincia tuviera buen internet, me hubiera mudado hace rato ya al sur. Chupa tres pingos que me cobren 200 lucas una leche. Bueno, buen tracking, la verdad, mis misiles. Bueno, me encanta cuando se tiran del vehículo, no lo puedo creer. No va a explotar, ufa. Bueno, me voy a pedir otro. 43 grados máximo. Acá. Nah, no quiero otra arma. Creo que todavía estoy bien. Hay dos objetivos acá y un coso de esto. Mierda. Ah, la mierda, son tanques. Bueno, si es un tanque, por lo menos, o sea,
¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió esa nave? La puta madre. Bueno. Sí, mató al demonio, es el Doomslayer. Ordo Maul suena totalmente a un nombre de Star Wars. Pero totalmente, no puede sonar más a nombre de Star Wars. Me están destruyendo otra vez. Clubcito. Vamos a cambiar de táctica. Salí medio pelotuda, Dios mío. A ver. Se lo merece. Se volvió, o sea. Hola. ¿Alguien quiere ser mi compañerito de tanque? Por favor. Gracias. Bip bip. Bip bip. Dale, pedazo de boluda. Vale, listo, este era el cambio de táctica. Un tanque. Ah, me acabo de comprar un juego sin saber absolutamente nada, excepto el tráiler inicial que se vio hace un montón. Creo que en el E3. Ese jueguito este que era como un... como un Left 4 Dead de los 60s en una nave espacial. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Literalmente acabo de comprar un juego y no me acuerdo cómo se llama. O sea, se murió, listo. Ah, tengo un coso encima, bueno. ¡Ah! Esta que va a explotar, qué boludo que soy. Me acabo de acordar de que ese sonido era que explotaba. Bueno. Próxima. Anacrucis creo que es. Creo que se llama Anacrucis. Y se ve bien, qué sé yo. No sé si tengo con quién jugarlo, pero. Se ve bastante bien. Así que en algún momento lo voy a probar. Aparte estaba en el Game Pass, no lo tenía que comprar. Lo compré porque estaba a 400 pesos y no creo que sea un juego que vaya a quedarse a 400 pesos. Me voy a ir del coso, a ver. O sea, ¿viste esos juegos que tienen un precio bajo y después se dan cuenta los devs de que lo pusieron muy bajo? Pasó muchas veces, como para que yo confíe. Igual tampoco investigué la empresa, o sea, no sé si son... Sé que son indie porque tienen... tienen como editor puesto a ellos mismos, o sea, self-publishing. Pero... no sé más. Y sé que el principal era un developer del Left 4 Dead. Most trusted lieutenants. The banished took a big loss today.
Bueno, piola. Ahora voy a tener que ir ahí caminando, porque no tengo un vehículo y no hay uno en esta zona tampoco. En fin, compré un juego por impulso y por las dudas, como inversión, qué sé yo. Porque si no sé, la semana que viene está 2 lucas, ya está, yo gasté $400 nomás. Y con que me guste ahora, está perfecto. Si no, bueno, lo reembolso, pero... Aparte está en Early Access. Lo cual es un punto negativo para comprarlo ya mismo. Porque salió hoy y está en Early Access. Entonces, no solo no sé nada, sino que no sé cómo va a seguir. O sea que acabo de hacer la compra más boluda del mundo. No, hay vuelta a que darle. Lo podría haber probado primero. Pero igual lo puedo reembolsar siempre. Y lo voy a probar por coso, incluso por el Game Pass antes que por Steam. Así lo puedo jugar incluso más tiempo. Y ver si me gusta o no. Porque hay algo que me pasó, por ejemplo, con el Risk of Rain, que es que yo lo quería reembolsar porque ya estaba cerca de las 2 horas o las había pasado un poquito. Pero no lo hice, porque dije, bueno, capaz que en serio, capaz que al final sí me gusta. Y terminó gustándome. Y tengo 30 horas. Y lo compré, no sé, a principio de enero. O sea que iba a reembolsar un juego que me gustaba. O que me gustó después, tipo, más tarde. Entonces, no sé, lo voy a pensar, voy a ver qué carajo hago con el Anacrucis. La primera sería jugarlo por coso igual. ¿Cómo se llama? La primera sería jugarlo por Game Pass. Ver qué tal es, sobre todo para jugar solo. Aunque ya sé que es un co-op. Ver si alguien más se lo compra de mi círculo. Que me parece también un detalle importante. Capaz le digo a caja. Si me gusta a mí, obvio. ¿Había algo más acá? O hay enemigos nomás. ¿Compró qué? ¿Otra vez? El Anacrucis, lo que estoy contando. Lo compré porque estaba a $400, 430, algo así. Y tenía pinta de esos juegos que no va a quedarse en $400 para siempre. Porque no sé, los devs se equivocaron de precio, se dieron cuenta después de que era muy bajo. Entonces la cuestión es que lo compré. Pero no tendría que haberlo comprado porque el juego está en Game Pass y porque no tengo ninguna seguridad de que alguien vaya a jugarlo conmigo. Sí, ya tengo varios cooperativos que nadie juega conmigo. Tipo, que no tengo con quién directamente. Entonces lo voy a probar por Game Pass y si no lo reembolso, si no me gusta. Pero por el Game Pass no junto. Concepto musical de Ana Cruz y no sé qué es eso. Cuestión, no quiero cargarle horas a Steam, así no tengo que estar pensando en el reembolso. ¿Y cómo se llama? Y en realidad no tendría que haberlo comprado, por eso. Porque lo podía jugar por Game Pass y probarlo ahí y después decir si lo compro. Pero si en una semana de repente vale $2000 y me gusta, ya está, ya lo tengo. Existing for 100,000 years, alone. What use is all the power in the universe without someone to talk to?
25 audios en esta zona, Dios mío. A mí me llega a mandar a alguien 25 audios y lo bloqueo WhatsApp. Ja. Soy gracioso. Baño de la tierra. Es un tarado. Mira, mira mi celular, porque esto ya... Ah, bien, me mandó buenas noches. Está en Mar del Plata. Encima no lo veo hace rato por el COVID. Ah, era un... ¿Perdón? ¡Ah, mirá! Los Jackal Skirmisher son... mujeres, no sabía. Uy, ¿y esto? Muchas armas. Ah, me falta la... Me faltan los amigos. Bueno. Lo parió, acabo de sacar a alguien de eso. Listo. Ay, Dios, cómo fallo esos tiros, carajo. Acá. Y ahí allá. La puta madre, estoy harto. Menos mal que estoy jugando normal. En heroico no lo hubiera ni terminado. Todo explota. No me hubiera molestado en llegar al final. That's the end of Rith Cool. Banished tactical supremacy in space combat just took a big hit.
Torre de propaganda. ¿Dónde dejé mi wasp? Con el que vine. ¿Dónde está mi vehículo? Ah, acá hay un Banshee, sí, listo, mejor. ¡Sí! ¡Qué alegría! No sé ni qué marque. Pero bueno. No importa. Ah. Basta, la concha de tu madre. Ahí está. Ya por fin. La habré cagado a tiro. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Acá. En núcleo. ¿Dónde está? A ver. ¡Ah! Psst. Acá no. ¿Qué es otro de estos que está en una cueva estúpida bien abajo o está en un lugar estúpido? Y por acá que hay cosas, debe ser. ¿Qué habrá sido eso? Listo, lo encontré. Bip. 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 No me importa, cállate. Listo. Sigue esto. ¿Qué es eso verde? Ah, es un puesto de guardia. No, mi Banshee, basta. Basta, 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 mi Banshee, la puta madre. Ya está explotando, la concha es. Estoy triste. Menos mal que hay un puesto de coso acá. Al lado.
Y podría pedirme un Wasp, pero. Pero si no, hubiera estado triste. Más triste todavía. Así que comprarme mis de Game Pass ahora. A ver, ¿podés? Yo esperaría igual a que digan que hay 3 meses. ¿Y si es por el Outer Wilds? ¿No estaba barato? ¿Relativamente? Yo recuerdo que sí. Igual si es por el Outer Wilds, supongo que sí. ¿Podés? Ah, le habían subido el precio hace poco. Cierto. Lástima. Claro, yo lo compré cuando estaba... A ver... Lo compré como en... ¿Junio, julio de hace 2 años? O sea, 2020. Entonces lo compré a... No sé... 180 pesos. Mismo me lo regaló Joseju prácticamente porque me dio $25 pensándose que era tipo algo así el precio. Yo tipo, ah bueno, me acaba de regalar 10 juegos. Gracias Joseju. Eso fue un directo de Doom encima. Estaba jugando a Golden Souls, no, me acuerdo. Oye, Hunters. Privilegio de conquistadores, pero la puta madre, déjame en paz. ¿Quién será el forro con el arma eléctrica? Me llego a enterar, le cruzo la cara. A ver. Tengo que alejar de los Hunters. Me gustaría encontrar de vuelta mi vehículo. Que no lo veo. No me voy a pelear a pie con los Hunters. No me importa. A ver, Wasp. ¿Dónde está? Por mucho que este camine en círculos así no lo veo, te juro. ¿Qué le hice? No lo encuentro. No hay caso. No creo que haya spawneado ni nada del estilo. Sería demasiado, qué sé yo. Bueno, acá hay un ghost. Va a ser así, qué sé yo. Hasta que lo encuentre, por lo menos. ¿Podría atropellar, a ver? No. Ahí les di un poco la espalda. Dale. Realmente no me conviene matar a uno primero y dejarle al otro toda la vida. Porque tienen mucha vida. Y se enojan cuando... ¿Cómo allá? Cuando matas a uno. Se enoja el otro.
parece que en realidad me conviene bajar de la vida de este. Ay, no. Dale. ¿Dónde estoy? Hijo de puta. Lista. Myriad won't be terrorizing the ring any longer. Those things took out two whole Spartan forces. Ahora, ¿dónde carajo dejé mi porquería voladora? ¿Y hay algo más interesante de acá? Está esto. ¿Pero dónde carajo dejé mi porquería voladora? No entiendo. Cierto. ¿Qué lo parió? Qué calor asqueroso. Yo no puedo creer, ¿eh? Encima tengo que ir... Quedarme encerrado acá, sin ventana, sin puerta abierta. Qué habitación horrible. No quiero ni ver cómo está mi computadora de caluroso. Y que haber estado por, quedado por allá, porque es el único lugar que no mire. Si no, no sé. A ver, si no me puedo ir a replicar otro, pero... Me da paja, nada más. Para colmo rompí el Banshee. El... Sí, el Banshee también, pero el Ghost, decía. Ahí está. Sí. ¿Qué sigue? Hay una calavera. ¿Por qué me apareció? La primera que veo en el mapa. Qué raro, pensé que iba a ser tipo un secreto más secreto. No, hola, acá está en el mapa. Pero bueno, es la primera que veo en el mapa. ¿Dónde? No puedo hacer más zoom. No entiendo dónde está. ¿Por acá? No. Está atrás. Yo creo que está cerca del coso este incluso, pero no sé. Tipo cerca del puestito. Pero tampoco sé exactamente cómo se ven las calaveras, o sea, nunca encontré una ni nada.
Entonces es raro para mí. Acá quizá. No sé dónde está, no entiendo. ¿Dónde está la calavera? ¿Por qué no la veo? ¿Y cómo se ve? Por favor. Esta la voy a buscar solo porque quiero ver cómo se ven. A ver, está yendo una cascada que está por acá. Ah, bueno, la cascada está ahí abajo. Claro, yo vine con esto, entonces capaz que en realidad es acá abajo, claro. No le iba a encontrar jamás. Supone que está por acá. Ah. Ah, mira. Calavera. Interés objetos tan dispersos por dejarlo a CT pueden modificar tu experiencia de juego. Selecciona tus calaveras al iniciar o cargar una campaña. Las partidas guardadas y los logros se desactivan. Bueno, primera calavera de todo el Halo Infinite que agarro. Aparte, no me aparece ninguna otra en el mapa que yo sepa. Ay. ¿Qué sigue? A ver. ¿Con qué seguimos? Puedo ir para acá abajo. O sea. Uy, ¿qué hago acá? Bueno. O sea, la idea era teleportarme ahí, pero... me mandó a cualquier lado, bueno.
Uy. Increíble. Y otro de estos. Siguiente cosa. El Noble Spartan que están en la misión esta. ¡Eh, weu, weu, weu! Me detuvo en el medio. ¿Será el borde del mapa o algo? Porque me detuvo en el medio, me dejó parado. En el aire. Ah, me olvidé el sniper, la puta madre. Uy, acá está el núcleo seguramente, por acá. Ahí. Ya había visto otro de estos, por eso me acordó. O me imaginaba, más bien. Siguiente, este. Sí, voy a ir acá. Ok, ahora sé que las calaveras están más escondidas de lo normal. Y no sé por qué me apareció una en el mapa. Me gustaría enterarme. Pero bueno. Cosa del Halo y de cómo funciona y eso. Brum brum. Qué aburrido, la puta madre. Pero, o sea, lo quiero hacer. Lo siento importante, pero también lo estoy sufriendo. Porque es verdaderamente tedioso. Aparte, ahora que lo pienso, ni siquiera podría estar mirando un video en la otra pantalla porque se me muere la máquina. Hola. ¿Cómo te va, Lau? No me puedes decir esas cosas, tengo novio. Dinero. Muchas gracias. Si llego ya me voy a mimir. Bueno, buenas noches. Y gracias por el dinero. Ya no puedo usar ese wasp, me lo cagaron a tiros. Qué paja, que justo había un puesto de mierda de esto. De misiones que ya están completadas en realidad, pero bueno, que siguen ahí enemigos por algún motivo. ¡Ah, calor! Estoy sudando muchísimo, no me gusta. Basta. ¿Por qué rebota? Estoy enojadísimo, me cagó un arma. Y no tengo con qué reemplazar el arma.
Ah, tengo que reemplazar el arma. Hay una hidra ahí en el piso, me parece. Ya nos vemos. De hecho, toma. Ay, qué gran idea. ¡Ay! ¡Listo! Ahora cargamos esto, agarro el... Listo. No me llevo ese Warhawk. En estas condiciones. No está el núcleo. No acabo de marcar yo algo. Concha de tu madre. Oh, qué sorpresa. La caja no está exactamente donde marcaba él. El punto debe estar en esta cueva. A ver, ambos ponele. Celito. No está lo que vine a buscar. Acá estará lo que vine a buscar. No, no está. Chao. Me vuelvo. Es que buen efecto. Está gracioso, qué sé yo. Ah, ahí está, no lo vi. Tiro, tin. Ay, qué hijo de puta que soy, ¿por qué sudo tanto? Me voy a morir. Mi pobre computadora está peor que yo. Pero bueno. Ay. Wow, no mató a nadie esta vez. Qué suerte. Alguna tenía que pasar. Basta, deja de romperme el wasp.
Espera, loco, ya tengo que ir a buscarme otro. No puedo volar con esto. Bueno, un ratito puedo volar con esto, a ver. Yo creo que sí. Un poquito se la aguanta, por lo menos para llevarme a donde tengo que ir y después sí. Lo cambio, pero... Tipo, hasta ahí. Voy a cambiar, porque... Ah, mira. Listo, no dije nada. Igual voy a cambiar. Un audio. Acá. Ay. ¡Qué lugar de mierda! Si estos dan valor, me voy a enojar. Porque no me acuerdo si dan valor. No. Ok. Igual que lugar de mierda. Ay, no. Ok, ¿qué sigue? Hay otro núcleo acá arriba. Yendo. Che, resulta que va a haber DLC para esto. Me va a poner triste cuando no lo pueda jugar, pero bueno. Hay que ver si lo meten en Game Pass también. Tipo, acabo de ver cómo se expandía el mundo para allá, y pero no había nada realmente. Y dije, ah, mira. Cierto que va a haber DLC. Que lo leí el otro día. Así que esperemos que esté bueno y que esté en otro bioma. Porque me tiene harto este... ¿Qué cosa? Igual, me parece muy feo. Voy a poner el DLC, pues lo que me pasan por los huevos. Sí, bueno, básicamente, tenés razón, pero... Lo que iba a contar. Resulta que tuvieron que cortar como dos tercios del juego para llegar a esta release date y para todo eso. Tipo, tuvieron que hacer mierda el juego para que saliera algo decente. Porque todo lo que querían meter no lo podían meter, así que seguramente nos perdimos de varios biomas. Bueno, un bicho menos. Me falta toda la cruz. Me tengo que bajar de esto aparte. Así que no sé, estoy muy triste, pero... Y no me parece que los DLC sean la forma de arreglarlo tampoco. Porque esas cosas las cobras. No niego que Halo Infinite valga $60. Pero estás literalmente diciéndole a la gente, sí, cortamos dos tercios del juego. Y, o sea, tuvimos que cortar dos tercios del juego para que saliera un producto como esto. Y encima te lo vamos a vender. No me parece la mejor idea del mundo, no sé. Entonces, si como mínimo está en Game Pass, genial. Si no tengo ese mínimo, me los voy a tener que perder. Uy. Ah, siento que tengo que matarlos a todos. ¿Dónde está? Ah, mira. Me re escapó. Ahora sí.
tengo un Banshee. Cuestión, no sé qué van a hacer porque no deben saber ni ellos. Pero me parece el mínimo de feo que, ¿cómo se llama? Que hayan tenido que cortar el juego y que lo hayan repaquetado como DLCs futuros. Y me da lástima porque justo es justamente el diseño de niveles lo que se nota más. Tipo, hay algunas arenas muy buenas. El combate, aparte, se presta muchísimo para eso. Pero se le nota lo genérico de todo el coso. De todo el diseño. Otra vez, los forerunners son pasillos, toda la parte de los forerunners. Y todo lo que es afuera, digamos, es montaña-bosque. Parece que está generado en Minecraft. Pero, o sea, parece un mapa generado en Minecraft que eligió a alguien. Como para... O sea, para que alguien haya tenido un proceso ahí. De... ¿Cómo se llama? De supervisión, pero hasta ahí, listo. Ahí termina el proceso de supervisión. Vas a hacer juego 6 estrellas y no te podría decir si acaso en el escrito de cada estrella en qué parte de juego estás. No sé yo tampoco, Reconozco este cacho de acá tanto como el resto del juego. Bosque montaña, sí, sí. Esto, porque es re específico. Pero no lo había visto antes. Todo este tubo de metal raro. Que parece... ¿Cómo se llama? Parece un puente levantado, qué sé yo, no me acuerdo. Y acá aparte está el final del juego. O una de las últimas cosas que haces en el juego. Pero... Eso es todo lo que reconozco. ¿Qué mierda me está disparando? ¿Y a qué vine acá yo? Ah, había un núcleo abajo. No, ¿quién quiere esta poronga? ¿Dónde está mi arma? Carajo. Bueno, dejé el coso acá. Verga. ¿Dónde está el coso, el núcleo? ¿Por qué tiene que haber 75 brutes molestándome cuando estoy buscando un núcleo de mierda? Que ni siquiera necesito.
Ahí está. Esto es todo lo que quería. El Banshee estaba acá arriba, me parece. Acá. No sé, igual en general... A ver, es medio cosa de los mundos abiertos eso, pero podría haber sido. Primero, un juego de Halo te lleva por todo el anillo. Entonces podría haber sido un juego de Halo con todo el anillo. No es que nunca se hizo un mundo abierto tan grande. Pasa que hay que llenar eso también. Podría haber sido... A ver. Niveles más grandes, menos... menos lineales, quizá. Y así sí que te lleve por todo el anillo. El Metro Exodus, por ejemplo, tiene varios niveles. Que te van llevando por un cacho grande de Rusia de forma lineal, pero adentro del nivel tenés misiones y misiones secundarias. Y, o sea, es la estructura de mundo abierto en un mundo chiquitito. Era una cosa que, no sé, podría ser el cacho este inicial, por ejemplo, un nivel. Y después el otro nivel, otro cacho así. Entonces, los vas cargando por separado, ¿sí? Con, no sé, con Fast Travel o algo así. Fast Travel entre comillas, por supuesto. O Borderlands mismo. Borderlands 2 hace eso. Y el 3 y el 1 y todos en realidad. Todos los Borderlands hacen eso. Tienen un cachito de mapa. El cachito de mapa tiene misiones y cosas. Y cada vez que quieras ir a otro cacho de mapa, hay una pantalla de carga en el medio. Y con eso te ahorras tener que renderizar o tener que pensar en llenar todo el anillo, por ejemplo. Estoy siendo una reverenda boludez seguro, pero... No sé. Son otras formas que ya se hicieron de ponerle distintos biomas a un mapa, por ejemplo. Y que no parezca inverosímil. No hay nada más de este lado, me parece. Ah, sí, mira. Sí, acá al fondo hay. Pero bueno, otra vez la pasaron re mal con el desarrollo y está bien, y perdieron un montón de directores creativos. Que haya salido el juego que salió es un milagro después de lo que pasó. Pero implica que hay un problema distinto. Hay un problema mucho más grave y es de... Primero de gerencia, seguro. Tipo de la gente que está a cargo. Y segundo de... Espera. Bueno, y segundo, a ver, un problema de gerencia, porque yo lo que... Sí, iba a decir algo parecido. Tipo, de cultura de trabajo, de... ¿Cómo se llama? O de manejo de cómo se hacen las cosas. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, hay un problema de gerencia ahí. Esto es lo que quería decir. Tipo, perder trabajadores así, tener que cortar tanto juego, no es normal, para nada. En los 4 años que tuvo el juego de desarrollo, aparte. Y creo que hay un temita también grave. Y es que la primera aparición de este juego, tipo de gameplay de este, fue criticada por los gráficos.
Tipo, todo el mundo se empezó a quejar de los gráficos. Y lo terminaron retrasando un montón de tiempo por eso. Eso es el problema. No lo retrasaron un montón de tiempo, lo retrasaron como, no sé, 4 meses, algo así, o 6 meses como mucho. Y para mí que alguien le dio muchísima importancia a eso dentro del equipo, alguien con poder, digamos. Y cagó un montón de cosas eso, seguramente. Eso y a ver, si se fueron líderes creativos varias veces. Había otro problema, seguramente, pero... les tiene que haber afectado a la gente con plata del estudio el temita ese. De quejarse de los gráficos. Pero había una cantidad de gente quejándose. Yo los había visto bien. No sé, no me hubiera quejado jamás. Yo también igual tengo otra perspectiva con esas cosas, pero... no sé, no los miro mucho. Estaba emocionado por el gancho, quería que fuera más rápido nomás. Y fue más rápido, es más rápido el gancho ahora. Pero no. No sé, tendría que mirar yo bien. Todas las cosas que le pasaron al desarrollo de esto, pero bueno. Porque todo lo que estoy diciendo que sé que pasó, lo leí de Twitter. De gente que lo podía decir, digamos, que sabía lo que decía, pero... al final lo vi de Twitter, no lo miré en un... en algún video o en alguna cosa del estilo. O en algún artículo. No que le partan para allá. No sé, yo a lo que mejor se puede comparar esto es un Far Cry. Con algún rasgo de Halo por ahí. Y con un combate increíble, pero... es un Far Cry. Y eso me parece un insulto, la verdad. A lo que puede hacer esta saga... no para lo que puede ser 343, que es... a ver, eso también. Nos estamos olvidando un poquito de lo que le estamos pidiendo a la empresa que hizo Halo 5. Que es feísimo, por cierto. No lo quiero jugar. Tipo, antes lo quería jugar porque simplemente porque me lo había perdido, pero no quiero. No, fueron las ganas. Y Halo 4 estaba más cerca de terminarlo de lo que pensaba cuando pensé que iba por la mitad. Pero no, me faltaba menos de la mitad. Pero igual lo abandoné. Tipo, no, gracias. No sé, no me pasó nunca eso con Halo, ¿eh? De decir, basta, me cansé. Qué hincha pelota, qué aburrido. Tipo, no sabía que podía sentir semejante aburrimiento con un juego de Halo. Hasta que jugué el 4. Entonces también le estoy pidiendo a esa empresa justo. No es que se lo estoy pidiendo a Halo, se lo estoy pidiendo a esa empresa. Que me diviertan. ¿Dónde está el núcleo?
Ah. No, qué conchudo, Dios. ¿Qué carajo es esto? Así me pueden ir en esta porquería y... Sí, pero no, no me agrada, la verdad. Con la que me disparen me muero. Qué realista, me disparan y me muero. No veo nada de este lado, me parece que ya hice todo de este lado. Me falta este cosito. Así que voy a ir a ese cosito y no sé qué voy a hacer después. Iba a ser el reanimado de los videojuegos de 2008. Gracias, Call of Duty Modern Warfare. Todo tu culpa. Ahora los juegos van a ser realistas. Se nos terminó el chollo. Ahora Halo va a ser Halo 2 con más realismo. Y te van a cobrar a menos que pongas en este tweet caca. Y lo copies y pegues a todos tus amigos. Está este que no sé cómo entrar. ¿Qué más? Me parece que ya está. Por lo menos por este lado. Me faltan cosas, se nota en el mapa y eso. Pero no me falta lo que aparece en el mapa. ¿Qué sé yo? El resto, bueno, ya me ocuparé. Si me da ganas en lo que queda de Game Pass, ¿no? Pero... Pero ya está, ya tengo todo lo demás, me falta el núcleo. No sé cómo carajo entrar a eso, pero bueno, ya me enteraré. A ver. Ahora miro. Había algo por el costado. Había una puerta que solo podías abrir de adentro o algo así. Y no sé cómo entrar en general. Probé matando todo lo que había alrededor y no funcionó. Ahora miro. Esa puerta de ahí. Se abre por dentro. Y tiene pinta de que es lo que estoy buscando encima. Ahí está. Y aparte me marca ahí arriba. Pero esto no es nada. Esto parece un mecanismo. O un botón o algo. No hay nada que romper acá tampoco. No sé, siento que hay una mecánica que no me estoy acordando y no sé qué es.
¿Dónde está? Okay. A ver, voy a probar ir allá arriba, pero no creo que sea eso. No. Pero recién me estaba disparando en... un elite, me parece. Así que capaz que no terminé. O sea, aparte de esto tendría que salir quizá como algo. Y ahí está, ¿no? En fin, estoy cansado, ese es el... Hay enemigos ahí adentro, creo. Quizá está del lado que... del que termina el mundo, a ver. Tipo, hay una entrada de aquel lado. Pero no creo, está un poco lejos para eso. No sé. Pero para allá... tipo, parece que hay dos pisos de... de las placas estas hexagonales. La puta madre, casi me caigo. ¿Qué zona es esta? Es la de... Bravo. Fue Bravo Core. Estoy mirando un video. Perdón. Okay, está por acá lo que estoy buscando. Acá esto. No lo voy a encontrar jamás, anda a cagar. No me interesa, salí. ¡Ay! Ah, merecido. Por otra parte, la concha de su madre. No te puedo creer que le pegué al lado.
Estoy cansado de mí, Así en general. Me maté de un tiro. Wow, qué hijo de puta. Maté algo atrás también. Otro brut. Ah, está acá. Listo. Bueno, no sé. Creo que ya hice todo. Hice todo lo fácil, por lo menos. Junté todos los iconitos del mapa. El tema es que hay iconitos que no me salen en el mapa. Directamente. Me faltan un montón de porquerías que no tengo ganas de mirar. Así. Sin iconito. Así que me parece que voy a cortar el directo ahora. Este es el último de Halo, ya está. Y por mi cuenta veré, iré viendo qué me importa si quiero hacer cosas de esto o si. O si lo dejo así, ya fue. Pero bueno, ya ahora me voy. Ah, aparte hace un calor, son ya 12:30, tengo la computadora en 95 grados, quiero abrir acá la cosa. Vale, la computadora, el procesador. Pero igual, es un montón, 95 grados, no puede ser. No sé, la compu me da calor, el ambiente está horrible también. Las paredes tienen calor. Basta. Quiero abrir la ventana. El próximo directo va a ser de Pedestrian. ¿Por qué? Porque no es tanto que renderizar y no me va a dar calor en la compu. Mal, voy a cerrar ya mismo todo esto. Pero eso, la próxima Pedestrian. Después voy a seguir con otra cosa, no sé qué. Bueno, el otro juego que duraba 3 horas, The Gang. Tengo el Anacrucis también, podría probar en directo, pero no sé, lo voy a pensar. Y así, voy a seguir jugando cosas. Pero cosas que no tenga que renderizar tan fuerte porque se me muere la máquina. Ahí está bajando, qué suerte. Pero chao. A ver si no hay nadie para raidear primero. No, chao.